Amigos, ¿cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en este su programa, El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla y llegamos hasta ustedes gracias a la gentileza de la empresa radiotepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo. Una radio legalmente establecida, una radio con presencia en la FM, en el 89.9 de FM, allí estamos con ustedes todos los días, 24 horas al día, llevando a ustedes entretenimiento y también programas de contenido. No es nada más tener una radio, es también saber hacer radio. Y Radio Tepeaca sabe hacer radio. Tiene más de 40 programas de contenido en vivo en los que usted puede ser, pues los puede escuchar, puede participar en algunos de ellos, si no es que en todos. Y también usted puede escuchar o ver esta programación a través del Facebook Live, como seguramente lo está haciendo en este momento, o lo puede hacer a través de la aplicación 89.9 FM Radio Tepeaca. Esa la baja usted gratis, es gratuita en el Google Play. Allí usted en el buscador le pone Radio Tepeaca o le pone 89.9 FM radiotepeaca.com. Inmediatamente abre la aplicación, le da instalar y en 20 segundos ya tiene usted Radio Tepeaca en la palma de su mano. También le recomiendo que visite el portal digital www.radiotepeaca.com. Me gusta mucho, le recomiendo mucho este portal. ¿Por qué? Porque allí usted encuentra las noticias como un periódico digital, como un periódico. Usted las puede estar leyendo, pero al mismo tiempo puede estar escuchando la programación de la radio, porque allí en esta... en este portal de www.radiotepeaca.com también está allí integrada la transmisión que se está haciendo en ese momento, la transmisión en vivo, y usted puede estar escuchando al mismo tiempo música o algún programa de contenido a la vez que usted puede estar leyendo las noticias de mayor interés para usted, porque hay de todo tipo de noticias deportivas, sociales, política, hay de todo, ¿no? Y esta estación de radio, aunque es regional, tiene un gran alcance, tiene más de 2000 watts de potencia en antena y se escucha en 40 municipios de alrededor de Tepeaca, de Nopalucan, Tepeji de Rodríguez, Tlacotepec, de Benito Juárez, Amozoc. Entonces imagínese esos cuatro puntos que le acabo de mencionar y todos los municipios que están comprendidos dentro de este margen, pues tienen la señal de radiotepeaca.com. Hablo de la señal de Radio FM, porque obviamente ya sabe usted que las redes sociales, pues donde hay internet, allí están todas las redes sociales. Y bueno, antes de continuar, le queremos agradecer a Chuy Huerta Santa María, que está aquí controlando, piloteando la nave, a Joali Olmedo allí en la radio, a Adri, que está aquí ahorita repartiéndonos lo que nos ganamos en la mañana. Gracias por las galletas, el chocolatito. Bueno, no es cierto. Gracias a todos ustedes, de verdad, que nos favorecen con su atención, con su preferencia. Hoy tenemos un programa muy padre, de verdad muy padre. Hoy, fíjense, hoy yo le quiero hablar de algo que a todos nos interesa. Es cómo oro, cómo debo orar, qué debo hacer, cómo debo decirle. Y no me voy a ir por el lado del Padre Nuestro, que obviamente es la enseñanza de parte de Jesucristo. Cuando le preguntan, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y obviamente usted se sabe, ¿no? El Padre Nuestro, Jesús dice, inicia, dice, cuando oren, métanse en un lugar secreto, no, o sea, no al aire libre como acostumbraban en ese tiempo,
fariseos y sacerdotes y todo eso, que les encantaba orar al aire libre para que toda la gente casi casi les aplaudiera su oración, ¿no? Y él decía, no, cuando tú ores, métete ahí en un cuartito, ahí donde nadie te vea, donde nadie te oiga, y allí en secreto, decía él, pídele a tu padre que te ve en secreto, y tu padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Y él decía esto porque dice, porque cuando oran así en público, ay no hombre, y hasta tocan trompeta para que todo el mundo escuche y los vea, dice, ya recibieron su recompensa. Y bueno, ¿cuál era la recompensa que recibían? Pues no era que la oración fuera escuchada, sino la alabanza de la gente, ¿no? Hay mucha gente que si no la alabas, uy, no, pues como que se achicopala, se siente menos, o se enoja de que no le celebraste su éxito, su triunfo, ¿no? Y Jesús decía, no, no, no seas así, esto es un asunto entre tú y Dios nada más. O sea, la oración que tú le hagas a Dios, que es nada más, dice por ahí también, ¿no? Que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda, aunque se puede entender en otros contextos también. Pero hablando de la oración, Jesús da esa enseñanza del Padre Nuestro, que no nada más el Padre Nuestro, si usted lee el capítulo 6 de Mateo y Lucas 12 también. No, hombre, o sea, la oración del Padre Nuestro es nada más la introducción a cómo debemos orar, porque la pregunta o el requerimiento que le hacen los apóstoles a Jesús es, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña al Padre Nuestro, pero no dice punto, y perdón, del mal, amén, punto, se acabó. No, porque continúa, su lección continúa diciendo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre les perdona a ustedes sus ofensas. Y esto es muy fuerte, de verdad, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando eso no nos lo enseñan, pensamos que todo está bien aunque odiemos a medio mundo, y eso está mal, de verdad. Y eso cierra el cielo para nosotros, porque si no perdonamos nosotros a los que nos han ofendido, Jesús dijo, tampoco mi Padre te va a perdonar a ti. Y si el Padre no nos perdona, no, pues estamos en serios problemas, porque si Él no nos ha perdonado, Él está cerrado a bendecirnos. Y yo sé que mucha gente, pero Dios es bueno, sí, pero también es justo, y también es equitativo, y es justicia, y tiene leyes, y tiene principios. O sea, a veces pensamos que nada más debe ser bueno para nosotros, porque pensamos en el otro que le caiga un rayo, ¿verdad? No, o sea, Él es parejo. Es más, Jesús dijo esto, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. O sea, a todos les sale el sol, no nada más. Imagínense que nada más saliera el sol a los buenos, no, estaríamos peor que ahorita, tan nublado, ¿no? O sea, todos nublados, pues ¿a quién le va a dar el sol? Todos güeros, rubios, ojos azules, ¿no? Pues qué aburrido, ¿no? Así ya morenitos, tostaditos, así, que ya nos dio el solecito. Bueno, entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Pues una de las principales, porque a lo mejor no se lo voy a dar en orden, a veces creo que como que eso rompe un poco la espontaneidad, y una de las cosas que sí dice la Biblia, que la vamos a ver hoy en el libro de Hebreos, y mire que el libro de Hebreos es una carta escrita para gente creyente que conocía la ley de Moisés, para los hebreos, ¿sí? O sea, no era nada más escrita para cualquier tipo de gente, o sea, era para, obviamente para todos, pero con una dedicatoria especial para la gente hebrea, y decía esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo primero dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y estos son uno de los requisitos, de los primeros requisitos que debemos nosotros conocer a la hora de orar. Y lo primero que nos está diciendo aquí es, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primeritito que yo necesito para entablar mi oración, para llegar con Dios y orar? Lo primero que yo necesito es fe. Porque dice aquí, porque es necesario, o sea, es necesario, es un requisito que el que se acerca a Dios crea que le hay. No sé si alguna vez le tocó estar del lado de un mostrador, no del cliente, sino del dependiente, y alguien llegó con usted y le pidió algo, y ni siquiera lo miró a los ojos, ni lo vio, nada más pidió
pagó y se fue, y él no supo ni quién lo atendió. Y mucha gente llega así orando con Dios, no, ni siquiera se detiene a platicar con él, simplemente llega, pide y se va. Y se va con las manos vacías porque realmente no ha hecho un contacto con Dios, no ha habido una apertura entre ambos. ¿Por qué? Porque no hay fe, hay costumbre. Y es diferente orar por costumbre que orar con fe, con toda la intención. Hay mucha gente, por ejemplo, que le dice, que Dios te bendiga. Ya es así como, que Dios te bendiga. Así, como, hola, ¿qué onda? Hey, nos vemos, chao, bye. Que Dios te bendiga. Pero eso es una cosa y otra cosa es de verdad, mirar a la gente a los ojos y decir, que Dios te bendiga. Y de verdad, en una ocasión yo le enseñaba a la congregación que cuando digas, bueno, que Dios te bendiga, pues pregúntale con qué, ¿no? O sea, ¿qué me vas a dar? O que me bendiga con qué. Y fíjese, uno de estos muchachos, me acuerdo del Oscar, un día le digo, bueno, sale Oscar, pues ahí nos vemos, que Dios te bendiga. Y se me queda viendo y me dice, ¿con qué? Y wow, así dije, wow, este sí entendió, pero ahora me agarró fuera de base, así como que entre primera y segunda. Y ahora, y dije, pues que te bendiga. Y yo, ¿qué te parece con un buen par de tenis? Órale, dice, sí. Y sí, Dios se los concedió, de verdad. Y mire, hablando de esto, a mí me encanta hablar de testimonios. Estuvimos orando por un espacio como de 3 semanas por una señora que se llama Marlene, que está en el estado de Durango, me parece. Que pues su amiga, que vive aquí bueno, en Tepeaca, no en cerca, Hueyotlipan, su amiga Ivonne, nos estuvo pidiendo oración en la congregación y nos decía, por favor, oren por ella, es mi amiga. Ivonne, obviamente, se congrega con nosotros y decía, es que le van a amputar, le van a operar un seno, porque tiene un tumor. Y bueno, usted sabe que eso no siempre es muy, muy agradable. Nunca es agradable que le digan, no, no tienes un tumor. Mucho menos, yo creo que como mujer, como que en un seno, uno, yo me imagino, ¿no? Yo no soy mujer, pero yo me imagino que han de decir inmediatamente la deformidad, la cicatriz, es una parte muy íntima, así como que. Y entonces estuvimos orando, 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 y resulta que pues ya la última semana, la semana antepasada, nos dice Ivonne, ¿saben qué? Ya el próximo jueves la van a intervenir, ya la van a operar. Por ahí les encargo, por favor, que oren, que nos que. Sí, bueno. Y estuvimos orando, orando en la congregación. Ahí tenemos un grupo de oración en las noches y estuvimos orando, orando. Y llega el jueves que ya le tocaba la cirugía a las 8 de la mañana, a Marlene. Y entonces, a las 10, 11 de la mañana, me escribe Ivonne en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Me dice, ¿qué cree, pastor? Que ya no la operaron. Pues uno va leyendo así, y de momento dije, uy, no llegó el doctor, no había quirófano, lo COVID, cualquier cosa, ¿no? Y sigo leyendo y dice, porque no encontraron nada. Y me queda así como que, ¿qué? ¿Qué? Dice, sí, o sea, están los estudios previos, donde está el escaneo pues todo lo que le hacen a las damas, ¿no? El ultrasonido y todo, radiografías y todo eso, estaban los estudios donde sí aparece el tumor, pero justo un instante antes de operar, el médico, el cirujano que va a hacer la operación, palpa a Marlene, dice, a ver, espérate, no, pues creo que este no es, creo que es el otro, ¿no? Y palpa y dice, oye, a ver, espérate, no hay nada, ¿de qué te voy a operar? No hay nada. Y resulta que no había nada, no hubo tumor ya, desapareció. Y de verdad esto es así, dice, wow, yo me emociono porque digo, caray, qué padre, ¿no? Cuando Dios hace un milagro de esta naturaleza que evita que haya una intervención quirúrgica, que deja de lado la ciencia, porque de verdad los médicos se quedan así, yo los he visto a los ojos, de verdad, cuando suceden ese tipo de milagros, yo he estado ahí. En algunas ocasiones, y se quedan así como que es que acá estaba, ¿y dónde está ahora? No, es que esto no se puede. Yo me acuerdo de una ocasión, y lo estaba platicando este testimonio mi esposa el jueves en su reunión de damas, de una congregante que estaba con nosotros, y esta mujer, Claudia se llamaba,
Mi esposa empezó a orar nada más así por la gente. O sea, estábamos en la alabanza y ella, es mi esposa, se levanta y empezó a orar por varias personas y entre ellas oró por Claudia. Pero no le preguntó nada, no, nada más llegaba atrás de ellas, se paraba, ponía sus manos y empezaba a orar, a orar, a orar. Y pues ya terminó la alabanza, la plática, cada quien a su casa. Y hoy estoy cerrando la congregación para irme a mi casa también. Y me habla su esposo, me habla Iván, y me dice: oye, ¿qué crees? Que Claudia acaba de tirar el tumor. Yo, ¿cómo que lo tiró? ¿Cómo que lo tiró? Me dice: no, de veras, dice, fue al baño y salió el tumor. Yo, ¿cómo que salió el tumor? Dice: de veras, dice, ya no tiene nada. Y yo me quedo, ah, y eso fue domingo. El lunes tenía que ir a Tecamachalco porque ahí le iban a hacer la operación. Y le dije: bueno, mira, ok, yo sí creo que Dios pudo haberlo hecho, pero es necesario que ella vaya, que vaya a ver al doctor y que el doctor le constate, que le confirme que ya no hay tumor. Ok, está bien. Entonces, pues mañana que vaya, sí, ustedes vayan de todos modos. Que llega allá con el doctor y pues llegó allá bien contenta. Obviamente, cuando vas a ser sometido a una operación, no llegas bien contento, ¿verdad? Así, ay, qué padre, ya vine a que me operen. No, pero ella llegó así. Entonces le dice el doctor: ¿qué tienes? Dice: ay, es que se me cayó el tumor. Es que se me salió. Dice: por favor, dice Claudia, o sea, un tumor no se sale. O sea, no me vengas con eso. Está bien que no quieras que te opere, pero no me quieras tomar el pelo. Dice: no, doctor, de veras. Se salió, oraron por mí en la congregación y llegué a la casa, fui al baño y se salió. ¿Qué? A ver, no, no, no. Y le vuelven a hacer estudios y dice: oye, mira, no sé qué hiciste. ¿A dónde fuiste? Porque de verdad ya no hay tumor. Y entonces, de verdad, ella le dijo: no, es que oraron por mí. Oraron por mí y el tumor se fue. Y dice: mira, pues nada más porque yo lo he visto, porque yo lo vi, porque está en los estudios y ahorita no está, y no te veo cicatriz ni nada, de verdad, creo lo que me estás diciendo. Y Dios es así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando uno pone su fe en Cristo todo es diferente. En Cristo todo es diferente. Todo lo que tú pones en manos de Jesucristo es revolucionado cuánticamente. O sea, no es un salto progresivo, aritmético, ni siquiera geométrico, es un salto cuántico. O sea, pasas a otro nivel, pero así del cero a la cúspide, pero en un instante. Y así ha sido Dios con nosotros. Entonces, vamos a ver cómo vamos a tener que orar, cómo tenemos que estar orando para que aprendamos y usemos este recurso que Dios ha puesto a nuestro alcance. Vamos a ir a un corte, amigos. Regresamos en un minutito. Son las 11 de la mañana, 31 minutos de este maravilloso 8, 6, 6 de agosto, 6 ya más adelante, 6 de agosto de 2021, con una temperatura agradabilísima de 23 grados centígrados. Aquí en Radio Tepeaca está el taller del alfarero, programa donde Dios nos habla. No se vaya, regresamos en 2 minutitos. Transmisiones y direcciones hidráulicas Géminis. Te ofrece refacciones para todo tipo de transmisión automática, bombas y mangueras para dirección hidráulica. Estamos ubicados en calle 9 Poniente, número 1501, esquina 15 Sur, en Tecamachalco, Puebla. Búscanos en Facebook como Refaccionaria Géminis. Teléfono y WhatsApp al 249-139-1630. Tú y yo, es un amor profundo, tú y yo, pasando por el mundo. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios, somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114-9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com.
Pastelerías Charlie y Don, los más ricos y deliciosos pasteles para todos tus eventos. Contamos con pastel de tres leches, mil hojas, fresa con Nutella, relleno de frutas, moca, galleta Oreo y más. Visítanos en nuestras sucursales en Tepeaca, Avenida Cuauhtémoc, número 102, Colonia Centro, atrás del convento, Tecali de Herrera, Avenida Rafael Cortés, número 203, frente al Mercado Municipal, en Tecamachalco, Avenida Juárez, número 701, Colonia Centro, y 9 Oriente, número 210, de Barrio San Nicolás, Toxtepec, 2 Poniente, número 66, Colonia Centro, en Coapiatzla de Madero, Brisa, número 404, frente al parque, y en Zacaola, Pastelerías Charlie y Don, radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis, ultrasonidos, laboratorio de análisis clínicos, nutrición y bariatría, especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223-4877-19 y 223-2753048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Ya regresamos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué agradable es estar aquí en Radio Tepeaca, de verdad. Se la pasa uno bien, bien a todo dar aquí con Adri, con Chuy, aquí, pues con amigos, ¿verdad? Lo único que nos falta, ¿sabe qué? Es un cafecito. A ver quién nos manda por ahí un cafecito del auditorio. Somos seis. Bueno, estábamos diciendo, hablando de la oración, de la fe, de cómo debemos orar, etcétera. Pero antes vamos a cantarle, ¿le parece? Vamos a cantarle un canto a nuestro rey. Me gusta mucho este canto porque dice que soy portador de la gloria de Dios. Y es cierto, Dios ha puesto gloria en el hombre. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza, imagínense, o sea, nos parecemos muchísimo a Él, ¿no? Qué hermoso que Él nos haya querido hacer así, a su imagen, a su semejanza, y aquí estamos, ¿no? Vamos a cantarle a este Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo
proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré. Tú eres portador de la gloria de Dios. De verdad, créelo, créelo, porque así es. Y bien, continuando con esta plática de hoy, de cómo debo orar, qué debo hacer cuando oro, qué tengo que hacer. Pues ya vimos primero que nada, pues tiene que haber fe, ¿no? Dice, leíamos hace un momento que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardón es un premio. Un galardón es un premio, y la palabra dice que Dios es, por decirlo de una manera más parecida, premiador de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios, nada más por el hecho de buscarle, nada más por el hecho de cerrar tus ojos un instante y de pensar en Él, Él ya te va a premiar. No más por eso, Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Y bueno, ¿qué más tenemos que ver? Bueno, una ocasión, dice en Mateo capítulo 21, versículo 18, en adelante, que iba Jesús en la mañana y tuvo hambre, pasando por la ciudad, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Uf, qué fuerte, ¿no? Es una situación muy... muy dura, pero sucedió. Ahora, uno de momento dice, pero qué gacho. Pero es que si no se hubiera secado la higuera, si no hubieran ido los discípulos, Jesús no hubiera dado esta lección tan importante. Y eso debemos entender, lo que mucho de lo que está en la Biblia, que no nos pasa a nosotros, que no nos está pasando a nosotros, ni nos está afectando, realmente es para nuestra enseñanza. Y ahí debemos nosotros entender que Dios prefiere, en un momento dado, sacrificar una higuera. Ahí, si usted luego tira a los árboles y nadie le dice nada, y demás, porque Jesús secó una higuera, ya mucho ahí. No vayan a venir los ecologistas, ¿verdad?, aquí a castigar a Jesús. Pero bueno, y le preguntan los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿cómo es eso? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Lo recibirán. Y mire, aquí el asunto es que dice en Hebreos, por ejemplo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ya tenemos que debemos orar, ¿sí?, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan, creyendo que allí está Dios escuchándonos y que vamos a hacer una oración con humildad, con toda propiedad, porque nos vamos a acercar a Dios, ni más ni menos. Digo, si cuando usted le va a pedir algo a quien le gusta, a un maestro, a un médico, a alguien, usted se acerca con toda propiedad. Yo conozco personas que hasta se ponen sus mejores galas para llegar a pedir, a hablar con tal persona, porque pues, merece. Entonces, imagínese con Dios. Ay, yo no estoy diciendo, ay, ponte el saco y corbata y vas a pedirle a Dios. No, pero cuando menos que la actitud del corazón sea esa, ¿no? Entonces, llega usted con Dios, a hablar con Él, vengo a hablar contigo, Señor, con humildad y sabiendo qué es lo que queremos. Mire, en alguna ocasión, ahí hace algunos años, algunos ayeres,
Venía con nosotros, bueno, sigue viniendo, pero en ese momento venía con nosotros una chica, una señorita en su tiempo. Y me decía, es que ya me quiero casar. No, pues qué padre, ¿no? Sí, pues cásate, gloria a Dios, qué bueno que esté. Pues está bien, ya, ya estás en edad, ya, ya, ya es necesario, está bien. ¿Y con quién te quieres casar? No, pues es que todavía no tengo novio. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo quieres? Como sea. Le digo, ya vi por qué no te responde Dios. Imagínate, digo, seguramente has tenido muchos pretendientes y a ninguno le has dicho que sí. ¿Y cómo sabes? Digo, pues porque le has pedido lo que sea a Dios. Y Dios te ha mandado lo que sea. Lo primero que se le ocurre, ah, pues este, pum, ahí pon, y te lo pone enfrente y que, ay, no, está demasiado alto. Bueno, entonces, no, y ahí ya te manda otro de lo que sea. Ah, no, este está muy bajo, ya está chaparrito, no me gusta. Bueno, ahí está otro, a ver, ahí te va otro. Y te ha mandado muchos y ninguno te cuadra. ¿Y sabes por qué? Le digo, porque no sabes lo que quieres. Cuando sepas qué es lo que quieres y se lo pidas a Dios, Dios te lo va a mandar. Y le dije, vamos a hacer una cosa. Vas a escribir en una hojita, en una libreta, vas a escribir cómo quieres al futuro, a tu futuro esposo. Así como lo quieras. ¿De veras? Sí, sí, de veras. Y mire, de veras que lo hizo. Que me pone estatura entre 1.75 y 1.80. Dije, órale. Tez blanca, ojos claros, que tenga barba, velludo. No, y me lo des. Yo cuando vi la descripción dije, no, pues Ken, no sé si esté disponible, la verdad, pero pues, vamos a orar. Vamos a orar. Y tomé su pliego petitorio. Y entonces, que nos vamos así con el Señor y que le dice, Señor, pues esto es lo que quiere tu hija. Este es el marido que ella quiere. Y pues se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y estuvimos orando, yo creo, un espacio como de 3 meses. Y un día llega la congregación bien contenta y me dice, pastor, ¿qué crees? Que ya tengo un pretendiente como lo pedí. ¡Ah! Y a poco sí. Sí, de verdad. Dije, bueno, a ver, ¿y cómo? A ver, lo veo, lo conozco. Y yo, sí, desde aquellos días lo voy a traer, vas a ver que no sé. Cuando yo lo vi, dije, oh, oh my God. O sea, ¿qué onda con este chavo? Dije, y de verdad, ojos entre verde, café y azulado, medio raros, dice, wow, blanco, una, no, 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 de verdad, dije, no, Ken sí existe, la neta, sí, sí existe. ¿Y sabe qué? Se casaron, felizmente casados, a la fecha, con dos niños hermosos, de aquí, de Tepeaca, ambos, sí, de verdad, o sea, Dios contestándole a esta chica así. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas? Y muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Sí? ¿Cuántas veces te han dicho, ¿qué vas a querer desayunar? Lo que sea. Pues que te pongan una piedra con una embarradita de mantequilla y te la comes, ¿no? Oye, no, ¿tú qué pediste? Lo que sea. O peor tantito, ¿no? O sea, pides lo que sea, te llevan unos buenos hot cakes con su miel, con su mantequilla, uno con mermelada de fresa, así, chocolatito. Ay, yo quería café con galletas. Oh, qué laca. Entonces, ¿para qué pides lo que sea? Mejor pide, quiero café con galletas y eso se te va a dar y todos contentos. Entonces, ¿qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué es lo que quieres? Hay personas, por ejemplo, que no, es que quiero novia. Ajá, ¿y cómo la quieres? Pues como sea. ¿Negra? Sí. ¿O rubia? También. O bueno, amarilla. Pues como sea. O sea, ¿cómo? No hay una así. O sea, tricolores, pues no hay, ¿no? O sea, por favor. O sea, ¿qué quieres realmente? Entonces, esa es una de las cuestiones que debemos entender. ¿Qué queremos? ¿Realmente qué queremos? Yo le enseño a la gente en la congregación, vamos a orar, sí, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que necesitamos que suceda? ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Sí, en alguna ocasión, mi papá adoptivo, el ingeniero Chava, enfermó, pero gravemente, o sea, se le reventó la vesícula biliar, se regó toda la bilis por todo su cuerpo, él parecía como si tuviera hepatitis, tiene los ojos amarillos, pero así amarillo color Simpson, y pues lo primero lo que hicieron los doctores, no, es que tiene hepatitis, híjole, no, pues me lo dejaron abandonado un rato, hasta que llegó un doctor especialista de esos ancianos, ya es grandes los doctores, y lo ve, y dice, ¿usted qué hace aquí?
No, pues es que dicen que tengo hepatitis, ya, papá, muriéndose. No, usted no tiene hepatitis, usted se está muriendo. ¿Quién recibió a este hombre? Ya regañó a medio mundo, inmediatamente al quirófano. Total, sale el doctor y dice, está grave. Y le digo, bueno, está bien. Y digo, oiga, si fuera un coche, ¿qué necesitaríamos para que ya saliera bien? O sea, carburador, la batería, la marcha, no sé, ¿qué sería? Me dice, mira, para que tu papá salga vivo, necesitamos dos riñones, dos pulmones, un corazón, un hígado. Le digo, o sea, todo completo, sí, eso es lo que necesitas, porque todo quedó invadido de bilis. O sea, por eso se ve amarillo, o sea, por eso se ve la piel amarilla, por eso los ojos están amarillos, por eso todo está mal, porque se regó todo, y se limpia además todo también. Y ok, y ahí estaba, sí, mi mamá adoptiva también, y me dice, se va a morir, hijo. Le digo, no, mamá, ya sabemos qué pedir, no se muere, espérate, vamos a orar. Y empezamos a orar, Señor, yo quiero dos riñones, por favor, nuevos, para mi papá, y se los pongo en el nombre de Jesús, y quiero dos pulmones, se los pongo en el nombre de Jesús, y hígado, y le pedí todo, una vez que se lo ponemos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? A los 5 o 6 días salió caminando. Los doctores así como que, ¿qué onda con este hombre? Salió caminando. ¿Por qué? Porque no se murió, porque pedimos lo que queríamos, lo que necesitábamos. No pedimos, Señor, cúralo. No, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Realmente, si entendiéramos y si tuviéramos esa fe, como dice Jesús aquí, no, mire, de verdad, haríamos chorrocientos milagros, de verdad. Y los hemos visto, y no es presunción, créame, no es presunción. Lo he vivido en la congregación, uno y otro domingo, constantemente lo vemos, llega gente enferma, y si no se va sana en un espacio de 1 o 2 semanas, pero de que la sana, Dios la sana. Pero es necesario acercarse a Dios con fe. Es necesario acercarse con fe. Y cuando uno se acerca con fe, créame, Dios responde. No existen, ¿cómo le diré? Parámetros de que, ay, no, esto no se lo pidas a Dios. No, esto sí pídeselo. Una persona muy amada por nosotros en la congregación, me decían, que tiene 3, 4 semanas, me decía, oye, Toño, una pregunta. Sí, sería mucho, ¿cómo te digo? Porque es que yo quiero pedir un coche. ¿Y cuál es el problema? ¿Que eso no es así como que una vanidad? Porque pues es que cada quien, pues aquí en su familia son 5 personas, me dice Pues cada quien tiene su coche, pero el más pequeño de todos, la más pequeña de todas, no tiene y se lo queremos comprar. ¿Es así como que vanidad? ¿Se puede pedir eso así a Dios? Digo, pues, ¿por qué no? Digo, mira, yo sé una cosa. Si Dios te da a ti un coche, no se lo va a quitar a nadie. Ni me lo va a quitar a mí, ni se lo va a quitar a otra persona. O sea, Dios no es de ese tipo de gente que le quita la cobija para tapar a Pedro. No. O sea, no le quita a nadie algo para dárselo a ti. O sea, lo que te va a dar a ti, si él es el dueño del oro y la plata del mundo, pues te lo va a dar y punto. Entonces, ¿sí lo puedo pedir? Claro que lo puedes pedir. ¿Por qué no? ¿Y sabe qué? De verdad, tiene 3 semanas, 4, no, 2 o 3 semanas, perdón, 2 semanas, me hablaron, ya tenemos el auto. No me digas, ya lo tenemos, y mucho mejor de lo que habíamos pensado. Habíamos pensado en un carrito, ay, pues 2, 3, no, dices, 2018, y dije, wow, o sea, ¿y a quién le pesó? ¿A quién le dolió? A nadie. Dios no tiene que quitarle nada a nadie. ¿Qué es lo que hicimos? Pedimos conforme a lo que necesitamos. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres, pues? Sí, y de verdad, te digo algo, Dios no le va a quitar nada a nadie para dártelo a ti. Tampoco se equivoca, ¿no? Digo, si a ti te duele la cabeza, no te va a mandar una sanidad de rodillas. ¿Para qué quiero que salga de rodillas si lo que no es la cabeza, no? Pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y sabes cómo me gusta explicar esto? Esto de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como cuando tú pides por teléfono una pizza y te dice la persona del otro lado, el pizzero, ¿no? Te dice, ¿cómo va a querer su pizza? Y le dices, pues una jumbo, hawaiana, la mitad hawaiana y la mitad mexicana. Ajá.
¿Y qué más va a querer? Y le empiezas a dar los detalles. Y ya sabes, luego, pero por 10 pesos más le doy 3 refrescos menos. Ajá, bueno, está bien. Bueno, ya le pides, ¿no? Y empiezan así con eso. Y por tanto más, y si quiere que le damos, y le damos esto y le damos lo otro, y va a querer con esto, va a querer sin esto. Y te hacen un, ¿qué dices? Yo nomás quiero una pizza. Más eso. Sí me explico, pero te van detallando todo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú pides, voy a decirlo así, ¿no?, tu pizza hawaiana, mitad mexicana, y te llega una completa de pepperoni? ¿La recibes? ¿Porque eso es lo que te llegó? No, no, ¿por qué? Porque tú no vas a pagar por eso, porque tú no pediste eso. Y el problema es que muchas veces hay personas que les llega lo que no quieren y lo toman. Pero si eso no es lo que querías, eso no es lo que querías. ¿O sí? No, pues entonces ¿para qué lo agarras? Ya, suéltalo, no es lo que quisiste, no era lo que querías. Entonces, si tú sabes qué es lo que quieres, cuando llegue lo vas a reconocer, o cuando llegue sabrás que no es. Tú vas a decir, no, es que yo no pedí esto, muchas gracias. Pero es que yo te amo y te quiero retear. Pues sí, pero no es lo que yo pedí, muchas gracias. Habrá alguien como el que yo pedí, que sí me quiera un chorro y me harto, y seamos felices para siempre. Sí se puede. Digo, no estoy diciendo con esto que no hay problemas y eso. A lo que me refiero es que sí se puede pedir lo que se necesita. Pero es estar, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué está cierto de lo que estás esperando? ¿Cómo es lo que quieres? Y luego dice la convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencido de algo que todavía no ves. Cuando tú pides una pizza hawaiana mitad y la otra mitad mexicana, sabes cómo va a llegar. Estás convencido de lo que todavía no has visto, pero sabes que la mitad de la pizza va a llegar con su jamoncito, con su piñita, y que del otro lado va a llevar frijolitos y va a llevar chilito y todo eso que lleva una pizza mexicana, ¿me explico? Y sabes, estás convencido de lo que va a llegar. Por eso es necesario saber pedir. Y si no me crees, pregúntale a Jesús. Se le acercó un ciego. O sea, más bien se lo acercaron porque pues estaba ciego, ¿no? Estaba grite y grite, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Total, que bueno, a ver, ya déjenlo, tráiganlo para acá. ¿Qué quieres? A mí me sorprende que Jesús le dice a este hombre, ¿qué quieres? O sea, no sé, a lo mejor si yo estoy ahí y me hubiera llevado muy bien con Jesús, pues no estás viendo que está ciego. O sea, ¿Qué crees que quiera, Señor Jesús? Pero no, o sea, Jesús, imagínate, o sea, hoy lo leemos y dices, ay, y así le preguntó Jesús, ¿y qué quieres? ¿Y sabes qué responde el ciego? Que reciba la vista. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Conforme a tu fe se ha hecho, se va y ya se fue viendo. Fácil, para él no es nada difícil. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué es lo que quieres? Oh, ni tú sabes. Esa es una de las cosas. Entonces, saber qué quieres, pedirlo en su tiempo, en su momento, no dudarlo, ser constante en la oración, porque hay quienes piden ahorita y quieren que en 30 segundos ya estén tocando en la puerta. No siempre pasa así. Hay veces que sí, hay veces que es casi instantáneo, hay otras veces que hay que persistir un poquito, y persistir, y llega. Pero ¿de qué llega? Llega. Dios así lo ha dispuesto y ha puesto esto a nuestro alcance, y lo podemos ver en la Biblia. Allí está, no lo puse yo, lo puso Dios, y está vigente para el siglo XXI que estamos viviendo tú y yo. ¿Sí? Lo puso hace 20 siglos el Nuevo Testamento y 30 siglos para atrás, un poco más el Antiguo. Está vigente. ¿Por qué? Los principios que Dios establece no pasan de moda en ninguna situación ni en ningún tiempo. Es como la ley de gravedad. Desde que Dios la dispuso, las manzanas le siguen cayendo a Newton en la cabeza, ¿sí? Entonces necesitamos de verdad entender los principios de Dios, ejercerlos, pero sobre todo que sirvan para acercarnos a Él. No nada más pedir para tener. Es necesaria esa comunión. Si tú supieras de verdad qué hermosa es la comunión con Dios, qué bonito se siente cuando Él llega, cuando Él te abraza, cuando Él te habla. Es maravilloso, de verdad. Yo te quiero invitar a que hoy
hoy inicies esta relación con Dios. Le digas, Señor Jesús, ven, ven a mi corazón, órale, yo quiero conocerte. No, no en un contexto religioso, yo te quiero conocer a ti. Ya la religión, no sé, ni me interesa ahorita, yo te quiero conocer a ti, el autor de la fe, el consumador de la fe, el que hizo el universo. Yo te quiero conocer a ti, yo quiero tener una relación contigo, cara a cara, hombre a hombre, Señor, de mujer a hombre, Señor, yo quiero conocerte a ti en persona. Y te abro mi corazón, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonar y quitar de en medio todos mis pecados y que tú y yo podamos tener esa comunión maravillosa. Señor, gracias por perdonarme todo. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por poner a mi disposición todas las promesas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión, este programa en vivo a través de radiotepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa. Soy tu servidor Antonio Gómez. Estamos para servirte en Amistad de Tepeaca, 2 Norte 302, aquí sobre lo que viene siendo el libramiento que le conocemos, el libramiento hacia la central de abasto, 2 Norte 302, a cuadra y media del Mercado Negro, para no andar dando puntos así, a cuadra y media de la oficina de la Secretaría de Seguridad y Asistencia. Ahí andamos, ahí estamos, 2 Norte 302. Te esperamos cada domingo a las 10 de la mañana. Lleva tu cubrebocas o lo que usas para protección. Obviamente, ahí ya te vamos a sanitizar de todos modos, y gel y toda la distancia, etcétera. Te esperamos este domingo a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el programa. Que Dios les bendiga. Chao. Les amo. Bye.